están? Yo soy Arthur Villarroel y comenzamos un nuevo episodio, por no decirlo así, el último episodio de la ruta de un criancero de ganado caprino en Cordilleras Argentinas. Hemos recorrido por distintas cordilleras, como por ejemplo San Agustín, llegando hacia Donoso, recorriendo también por distintos lugares como el río de las Salinas, Casa Blanca y el río Santa Cruz, y entre otras partes. Pero el día de hoy llegó el momento de conocer algo que tal vez para muchos ha sido esperado. La verdad, sin pensarlo, se ha agregado otra aventura más en este pequeño documental. Sí, vamos a subir a las placetas de Donoso, un lugar alto, altísimo, la verdad es que, mire, para que me entiendan, es arriba de casa, donde está el cerro de Casa Blanca, donde les hablé sobre el cerro de La Estrella. Resulta que es para allá, en las placetas, pero es mucho más abajo, o sea, el cerro de La Estrella es más alto aún, pero las placetas de Donoso es un, digamos, como una planicia que hay en la punta de los cerros. Eso es lo que llama la atención y que los crianceros siempre han dicho que antes se ponía ganado en este lugar. Así que nosotros nos dirigimos ahora a las placetas de Donoso. Tenemos que llegar al último cerro que se ve al final allá, ¿no? A esa punta tenemos que llegar y ahí recién llegamos a las placetas. Este es el estero de las represitas, para que ustedes entiendan, ¿no? Venimos desde ese punto abajo. Vamos a llegar a caballo hasta cierto punto, arriba digamos hasta donde se pueda, porque es muy piedragudo. Y desde ahí iremos caminando por la planicie de las placetas de Donoso. Bueno, hasta este punto nosotros ya vamos a llegar a caballo. Vamos a seguir de a pie ahora, no sabemos cuánto queda, es todo eso muy arriba lo que tenemos que subir, no sabemos cuánto es más lo que queda. Pero bueno, ya estamos en esto, estamos en la altura ya del nacimiento, ya del estero de las represitas. Respecto a los guanacos, arriba seguramente los vamos a topar con más y vamos a poder tener alguna buena imagen para mostrar. Bueno, vamos a avanzar antes que se nos haga más tarde. Estamos llegando ya a la zona muy alta, a la zona más alta. La verdad sí que es alto. Venimos con el corazón en la mano. Miren la cantidad de guanacos que hay. La verdad a simple vista se aprecia muy bien. Tal vez en el video no, pero deben haber mínimo unos 50 guanacos. Vamos a ver si nos logramos acercar algo más. Bueno, lo que decían los crianceros antiguamente, que antes ubicaban posturas en esta zona alta, en las placetas, la verdad no es mentira. Miren con lo que nos hemos encontrado. Acá hay unos rucos, la verdad que se notan que se han habitado hace poco, porque todavía están muy bien parados los muros, digamos las pircas. Entonces, la verdad no era mentira, se ha habitado gente acá. ¿No ven? Pueden ver, estos son los rucos. Aún están los guanacos ahí, aún están ahí, están espantados, pero no, la verdad no son tan esquivos, porque miren la distancia que estamos muy cerca. La verdad son 50 metros los que estamos, no es más, y la verdad aún no han huido, lo cual igual, como les decía, es porque acá no se andan cazando los guanacos. Bueno, pero ya vamos a seguir más alto, donde llega toda la planicie. Recién estamos en este punto, la verdad ha sido difícil llegar, pero vamos a hacer lo posible por llegar lo más alto arriba. Está fuerte el viento acá por la altura, pero podemos notar lo inmensamente grandes que son estas placetas. Lo habíamos dicho, que eran grandotas, pero no nos imaginamos tanto. La verdad abundan los guanacos acá. Cada vez que vamos avanzando encontramos más y más manadas de guanaco. La verdad, como les decía, es difícil acercarse porque es un animal salvaje, pero la verdad es una experiencia maravillosa conocer estas placetas de Donoso. Estamos más o menos a la altura de las estacas, imagínense, y la verdad tenemos que recorrer todo esto. bueno, estamos más ya más al borde, ¿no?, de lo que es la placeta. Acá estamos al frente de las estacas, ¿no? Este es el estero de la bajada de las estacas. Allá, miren, allá donde está ese barranco, ¿no?, allá es donde queda Casa Blanca. Imagínense la altura que estamos, o sea, el río, imagínense lo alto que va. Y nosotros, la verdad, las placetas son altísimas, pero es una hermosura conocer, digamos, este lugar. Bueno, de acá también se puede ver mejor también Matancilla, y bueno, también para abajo, ¿no?, allá el cerro, ese cerro que está más como atravesado, ¿no?, es el río de... Esa es La Fortuna, tengo entendido, que por allá queda la postura La Fortuna. Ya estamos llegando a una postura que hay acá en las placetas, ¿no?, arriba, donde hay más vegaje, como ustedes pueden ver. Está por allá el ruco. Vamos a dirigirnos a ese punto. Esta postura se conoce como la bajada del finado germán. Siempre la han nombrado así los crianceros. Vamos a dirigirnos hasta allá para conocer el ruco. Mira, amigo, la vida del criancero es dura, sacrificar. Hay que ser harto gallo para tener crianza, pues. A veces uno pasa hambre por ahí arreando el ganado, o a veces se va todo el día a cuidar a los bichos, del león, qué sé yo. Y para qué estamos con cosas, también uno pasa frío de vez en cuando. No sé, pues, digamos, cuando uno va subiendo las cuestas, a veces sacando los quesos, arreando el ganado por ahí. Ya con el tiempo uno ya tiene sus mañas, y además que lleva una botellita por ahí en las maletas para abrigar el cuerpo. Y de vez en cuando uno también pasa pena. Porque imagínense uno lejos por los cerros, echa de menos los niños chicos que quedan en la casa a veces con la vieja de uno, porque uno no los puede llevar por la cordillera, porque no se puede, nomás puede. Y estos niños chicos son los hijos de uno, y uno es ser humano, po, es de carne y hueso, uno también tiene sentimientos y no es fácil, no es fácil. Pero no queda de otra. Hay que hacerle empeño a la vida nomás. Como decimos nosotros, duro con duro. Porque mire que gracias a Dios las cabritas dan buen poco al que le hace empeño. Porque las cabras no son pa' flojos. Porque igual en años malos hay que moverse harto. Porque si no se puede morir todas las cabras si quiere. Y no solamente las cabras, estamos hablando también de la peara, de los mulares, de los caballeros. Si tiene ovejitas también. O incluso se le pueden morir hasta los perros. Y entonces, pero a pesar de todo eso, de que uno pase frío, pase hambre, extraña a los familiares, a los seres queridos, o que uno esté arriesgando la vida a veces por allá, gracias a Dios yo agradezco que las cabritas igual dan algo para sobrevivir en esta vida. Respecto a todo esto de la cordillera, esto no es como ir a Francia, no es como ir a Italia, a tantas partes de Europa que son hermosas. Pero a mi juicio vale mucho la pena conocer la cordillera, sobre todo la cordillera argentina de San Juan Calingasta, porque nosotros llegamos a Donoso, 85.000 hectáreas, que ni siquiera recorrimos la mitad, y entre esas recorrimos cordilleras anteriores como Potrerillo, el río Colorado, una parte de San Agustín, y después llegamos, claro, al río Santa Cruz y bajamos acá ya a Donoso. No recorrimos casi nada, pero hemos podido mostrar lo mejor. Tal vez hemos hecho el mejor esfuerzo para que se vea bien. La verdad no tenemos ni HD, ninguna de esas cosas, pero tampoco el mejor vocabulario. Pero como les digo, hemos ido día a día, tal vez tratando de hacerlo lo mejor posible para ustedes, para llegar a sus corazones. Y déjenme darles un consejo. A usted, señora, a usted, señor, que está en la casa. Si alguna vez sus hijos quieren conocer la cordillera y está la oportunidad de hacerlo, aprovechen. Y vengan a la cordillera, aunque sea la cordillera chilena. Por ejemplo, la cordillera de Yapel es una cordillera completamente hermosa, llena de detalles que son maravillosos, que nadie conoce, son desconocidos para muchos, pero que no es imposible conocer. Incluso ahora hay caminos por todas partes, así que no es tan difícil. Así que bueno, nosotros de acá de La Chacrita le queremos dar las gracias a todos esos crianceros que bueno, hacen posible esto, ¿no? Porque bueno, en primer lugar, yo le agradezco a mi padre, porque sin él no hubiera podido nunca llegar a estos lados. Además, él conoce todo esto hasta Barrial. Yo no, la verdad, me hubiera gustado llegar hasta Barrial, pero bueno, queda muy lejos hacia abajo. Así que un grato saludo a todos esos crianceros, que por cierto voy a dejar una lista enorme para que sepan aquellos crianceros, estos héroes que existen, que lo he recalcado anteriormente, y gracias a ellos podemos conocer estas cordilleras que ellos mismos vienen a habitar en la temporada de verano. Así que muchas gracias. A continuación daremos a conocer algunos de los crianceros que van año tras año a las veranadas argentinas. Lindoro Gutiérrez, Jorge Bugueño, Luciano Rivera, Omar Pallero, Juan General, Alfredo Gutiérrez, Juan Carlos Gutiérrez, Juan Carlos Manque, Víctor Castillo, Mariano Lino Araya, Miguel Ledesma, Gonzalo Bugueño, Mariano Gutiérrez, Juan Gutiérrez, Ignacio de Jesús Rojas, Freddy Araya, José Miguel Araya, Miguel Ledesma, Labriano Villalobos, Pedro Bea, Gabriel Bea, Humberto Ledesma. Manuel Araya, Juan Araya, Pedro Juan Villalobos, Eduardo Fernández Araya, Alexis Lalo Tapia, Milton Villarroel, Isaías Villarroel, Arturo Villarroel y por último Horacio Tordo Rojas. Bueno, ¿qué puedo decir? Es el final de una gran aventura tal vez. Lamentablemente no pudimos recorrer tanto como queríamos. Queríamos llegar mucho más allá, más lejos, mostrar más cosas increíbles que existen aún en esas cordilleras y que están ocultas, cosas que el mundo tiene que saber. La verdad, amigos, les agradezco mucho a ustedes por su apoyo, por toda la buena onda que me han dado. Y la verdad, en primer lugar, tengo que agradecer también a mi padre, que gracias a él pude documentar esto. Porque si no hubiese sido por él, jamás hubiese conocido Cordilleras Argentinas. Porque él es un criancero de ganado neto, de lo cual me siento muy orgulloso y de lo cual siempre voy a llevar en mi mente y le voy a agradecer tanto. Porque gracias a él, ustedes mismos pudieron darse cuenta tal vez un poquito de lo sacrificado que es ir a las cordilleras y sobre todo a las lejanas Cordilleras Argentinas. Amigos míos, este no es el final de todo. Vamos a continuar fundamentando la vida del campo, dando a conocer todo lo que desconocen la gente de la ciudad o la gente que jamás ha venido a la zona rural. Así que, amigos míos, aquí termina la ruta de un criancero en Cordilleras Argentinas. Pero de igual manera comienza una nueva historia en el mundo, porque aquí vamos a comenzar a fundamentar la vida del campo. Yo soy Arthur Villarroel y nos vamos a ver en un próximo video, seguro que sí. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal, donde me encuentras como Arthur Villarroel, y también no olvides compartirlo con todos tus familiares este video. Y también, por supuesto, la ruta de un criancero. Y obviamente, sígueme en todas mis redes sociales, donde me encuentras como Arthur Villarroel Oficial. Amigos míos, aquí me despido. Nos vemos en la próxima. Yo soy Arthur Villarroel. Como he dicho, nos vemos en un próximo video.